historic UNAM building, the Palacio de Minería, and this is the 152nd session of the Inter-American Commission on Human Rights, a special session being held in Mexico. I want to welcome the distinguished representatives of the state of Guatemala, Ambassador Oscar Adolfo Padilla Lam, who is the Vice Minister of Foreign Relations, and your delegation. And I wish to also welcome the over 20 civil society organizations represented on the table to my right, who will be providing information on a range of different issues today. These include criminalization and attacks on human rights defenders and journalists, forced displacement of indigenous and campesino communities, impunity in the face of truth, memory, justice, and reparations, human rights violations against LGBTI persons, groups, and communities, the selection process for the Attorney General and for justices and magistrates, and the situation of children who lose parental care. I want to introduce you to my colleagues at the head table. To my right is the First Vice President, Commissioner Rosemarie Antoine. To my left, Commissioner Felipe Gonzalez, former President of the Commission. Further to my right, Commissioner Jesus Orozco, former President. Commissioner Rosa Maria Ortiz, Country Rapporteur Commissioner Jim Cavallaro, Commissioner Paolo Vanucci to my left. The Executive Secretary Emilio Alvarez de Casa is to my right, as is the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botero. The Commission highly values the opportunity we have been afforded by the State of Mexico to hold this special session outside of our headquarters, and it is an opportunity to give access to the people of the Americas to the Inter-American human rights system. We have also, Elizabeth Abimershed is also with us, the Deputy Executive Secretary. I also wanted to recognize the significance of these hearings, and that these hearings will focus on the Central American countries, the region in which we are situated now, but as is our practice, we don't look at the situation in the country where we're located. We will have another hearing immediately after this one, and two more hearings next week, and we welcome your participation both through the webcast and here in person with us. I wish to now provide an opportunity for civil society organizations to share information with us on a range of issues. And I would invite you to also introduce yourselves and your organizations to us. The floor is yours. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y honorables representantes del Estado de Guatemala. Mi nombre es Neri Rodenas, represento a la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por 11 organizaciones que se encuentran acá presentes. En el año 2001, el capitán Byron Lima Oliva fue condenado por la muerte de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Actualmente cumple una condena en cárcel por esa razón. Estando en prisión, el capitán Lima ha generado una estructura de poder y control en el sistema penitenciario de Guatemala, que ni el Estado de Guatemala ha podido controlar, como lo ha reconocido públicamente el ministro de Gobernación. Esta semana, el capitán solicitará su libertad por una supuesta buena conducta. Su posible libertad significa una grave y real amenaza en contra de directores y defensores de los derechos humanos, de quienes ha anunciado vengarse. Exigimos al Estado de Guatemala garantizar nuestra integridad física y mental, así como el ejercicio pleno de nuestro trabajo, de nuestros derechos, la investigación de la persona del capitán Lima, sus estructuras y las actividades que realiza, en las que también pues, deberá de coadyuvar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Buenos días, soy Claudia Samayoa. Neri ha reflejado uno de los tantos casos que como defensores y defensoras de derechos humanos vivimos en el país. Esta no es la primera vez que nosotros les presentamos a ustedes la situación
y constantemente a partir de los últimos 2 años y medio, el Estado de Guatemala ha negado la gravedad de la situación y ha afirmado una y otra vez delante de ustedes que está accionando y que detendrá. Sin embargo, la situación se sigue agravando. De enero a julio del 2014 se ha alcanzado la cifra de 691 agresiones en contra de nosotras, defensoras y defensores de derechos humanos. Esto es un aumento dramático en relación a los 657 ataques que tuvimos el año pasado y a los 326 que tuvimos el año antepasado. El origen del elevado número de agresiones que estamos viendo este año se encuentra en que cada vez más las agresiones se están realizando de manera colectiva, como ha sido el caso Santa Elena Semanzana II y La Puya, y en casos de alto impacto como la consecuente expulsión arbitraria, luego revocada, de los acompañantes de brigadas de paz. Para mostrar otro caso, la resistencia pacífica de La Puya fue objeto el 23 de mayo de un desalojo sin orden judicial. Desalojo en donde hubo abuso de la fuerza, en donde 8 mujeres defensoras de derechos humanos fueron hospitalizadas por lesiones graves. Más de 15 defensores tuvieron que tener y defensoras tuvieron que tener atención ambulatoria, y aún tenemos un número ya de 20 personas que se han presentado poco a poco ante el Ministerio Público. Tratamos de acceder a información del Ministerio de Gobernación para establecer qué había pasado y la responsabilidad de agentes del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación negó una y otra vez que nunca hubo un desalojo, que no fue un operativo y que no fue planificado. Esto contrasta con las acciones policiales públicas y notorias. A la fecha de hoy no hay ningún proceso en contra de los policías responsables de estas acciones. Sin embargo, ya se han abierto varios procesos en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos que estaban ahí dirigiendo la resistencia. En que lo respecta a la expulsión de los 2 acompañantes internacionales que fue revocada, quedó claro que esto fue una represalia por el acompañamiento que estas 2 defensores hacen a defensores de la tierra, el territorio y el ambiente. Pero también constituyó la materialización del discurso estigmatizador y difamatorio que desde hace 2 años venimos denunciando ante la Honorable Comisión, que existe y que cuenta con declaraciones protagonistas por parte del ministro de Gobernación y del presidente. En esta ocasión, después de que se revocara la orden de expulsión de los defensores de derechos humanos, tuvimos que escuchar al presidente y a la vicepresidenta de la República en radio el 15 de julio del 2014, haciendo referencia a un presunto estudio sobre cómo los noruegos financian terroristas. Les voy a transmitir algunas de las palabras dichas por nuestro presidente. Nosotros hemos estado siempre en contra de la intromisión en asuntos internos, puramente internos. Acabamos de ver cómo hubo una protesta porque se le estaba cancelando la visa de 2 personas que habían estado participando en una de las protestas que se dieron. Una protesta donde además de eso agredieron a la fuerza pública. Siempre en todas las protestas, en todas las marchas, en todas las caminatas que nosotros hemos podido ver, siempre hemos visto a gente extranjera. A nosotros nos llama la atención y nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo aquí este extranjero? ¿Por qué no va a su país a protestar a su país? ¿Por qué tiene que venir a protestar aquí, a un país que no es el país de él? La respuesta que hemos obtenido en varios lugares es que son observadores sobre temas de derechos humanos, tal y como lo vimos. Ahorita que dijeron que eran observadores de derechos humanos. Hemos respetado la protesta y lo que hemos pedido es que ellos respeten los derechos de los guatemaltecos también, no tapando las carreteras, no obstruyendo el tráfico. Ahora, detrás de eso hay toda una logística y esa logística implica desde vehículos. Mire la última, venían con servicios de agua y baños. Es que vienen bien preparados, respaldado con todo. Entonces dice uno, ¿quién está poniendo ese dinero? Nosotros vamos a revisar ese documento, ya lo pedimos, y los vamos a hacer una protesta como debe ser, por los canales que deben de ser, para que ese dinero no esté verdaderamente sirviendo para crear más desorden y para este tipo de situaciones en nuestro país. En octubre del año pasado, ante la Honorable Comisión, la Convergencia presentó esta situación de difamación y estigmatización como campaña.
La respuesta del Estado es que esto era asunto de individuos particulares y no tenía nada que ver con el Estado. Sin embargo, dejaron de hacer y de actuar ante la difamación y este proceso se ha agravado. Entre los documentos entregados tienen ustedes un estudio de la correlación del patrón de acciones de difamación que son seguidas después en el tiempo de un conjunto de ataques en contra de defensoras y defensores de alto perfil público y después seguidas de asesinatos y tentativas de asesinatos. Un patrón al cual el gobierno de Guatemala no respeta. Somos mentirosos, comunistas, guerrilleros, vividores, parásitos y las organizaciones internacionales manipuladores. Estamos convencidos que esto ya no es una campaña solamente de individuos. Hay declaraciones presidenciales que les hemos transcrito enteras, pero también recientemente el Sistema Nacional de Seguridad, por medio de su Secretaría Técnico, creó un grupo interinstitucional de minería. Eso implica que el Sistema Nacional de Seguridad considera una amenaza la acción de defensoras y defensores de derechos humanos. Además, eso está seguido de la expulsión de los dos extranjeros que fueron expulsados por atentar en contra de los intereses y la seguridad de la nación, lo que corrobora que estamos ante una política de Estado de generación de estigma, que consecuentemente está trayendo casos de denuncias ilegítimas y criminalización. Pero más grave, y por lo que hemos pedido hablar específicamente de nuestro derecho a la libertad de expresión, es que está afectando directamente a periodistas, columnistas y fuentes que declaran ante la prensa. Solo queremos mostrar unos casos. José Rubén Zamora, el presidente del periódico, ha recibido dos denuncias judiciales por parte del presidente y vicepresidente, luego retiradas, pero recientemente el presidente del Instituto Guatemalteco Social de Seguridad le puso 39 denuncias. Y ahí no hay tribunal de imprenta. Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre, denunciada también por Cementos Progreso, se abre un proceso penal y no tiene derecho a tribunal de imprenta. Daniel Pascual, dando declaraciones, es denunciado por calumnia por Ricardo Méndez Ruiz y no tiene derecho a tribunal de imprenta. A eso se agrega que cuando Ricardo Méndez Ruiz le ponemos una denuncia, solo pedimos una sanción moral, se le otorga la sanción moral y él la apela aduciendo que se le está censurando. Cuando Ricardo Méndez Ruiz pone una denuncia por calumnia en contra, Mario Polanco pone una denuncia por calumnia en contra de Ricardo Méndez Ruiz, a él sí le dan tribunal de imprenta. En Guatemala, el ya riesgoso trabajo de defender derechos humanos se ve ahora agravado porque nos están censurando, porque la libertad de expresión se está perdiendo. Muchas gracias. Iduvina Hernández, también de la Convergencia por los Derechos Humanos. Las declaraciones del presidente de la República y de la vicepresidenta de la República en materia de derechos humanos evidencian que se ha instalado oficialmente una política de Estado que limita las posibilidades del ejercicio de estos derechos. Esta circunstancia se agrava y tiende al deterioro, puesto que la instancia de análisis de ataques a defensores, que ha sido la respuesta gubernamental ante la situación, continúa en una acción básicamente reactiva, pese a que a su mandato es de análisis de patrones para la investigación criminal de las agresiones. La función de la instancia ha sido relegada a la atención de quejas por parte de personas que defienden derechos humanos, pero no hay análisis de patrones y la reacción ante denuncias básicamente es de mediación. Lo mismo sucede con la Procuraduría de Derechos Humanos, la cual, después de que se interpuso por parte de la Fundación contra el Terrorismo un amparo en contra de la resolución que emitió por el discurso de odio, ha limitado su trabajo a la mediación en conflictos. En el marco de la Fiscalía General, desde la instalación de la nueva Fiscal General, la Unidad de Activistas de Derechos Humanos inició el archivo o el desestimiento de los casos de denuncias que se realizaron durante los años 2012 y 2013, argumentando que no se pueden individualizar los hechos. Solicitudes de la Convergencia por los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana. Que externe su preocupación por la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en general y en particular sobre la situación de la libertad de expresión en el país.
que exija al gobierno de Guatemala que dignifique a los defensores y defensoras de derechos humanos y que cesen los procesos judiciales abiertos por funcionarios públicos en contra de comunicadores y periodistas, que solicite al gobierno de Guatemala un informe sobre su evaluación en torno a la ley de libre emisión del pensamiento y su aplicación, que solicite que el gobierno de Guatemala retorne a su naturaleza la instancia de análisis de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, que requiera al gobierno de Guatemala que cese la intervención del Sistema Nacional de Seguridad en la atención al reclamo de derechos y que solicite al gobierno que retome un programa de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas, que parta de la consulta de todos los actores involucrados. Muchas gracias. Muy buenos días, ilustres comisionados y comisionadas, distinguidos representantes del Estado de Guatemala, distinguidos defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan en la mesa, público presente. Mi nombre es Marcia Aguiluz de Sejil y en conjunto con Mirte Postema de la Fundación para el Debido Proceso y de Ina Sun de Open Society Justice Initiative, vamos a hablar sobre el tema de justicia e impunidad. En esta mañana quisiéramos referirnos en primer lugar a algunas causas estructurales que impiden a Guatemala erradicar la impunidad, especialmente de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la época del conflicto armado. Es preciso señalar que los temas que vamos a abordar brevemente no se trata de simples dificultades del Estado, tampoco constituyen acciones u omisiones aisladas de algunos funcionarios estatales. En realidad, se trata de problemas estructurales que se mantienen gracias a una política de Estado que expresamente incumple con sus obligaciones internacionales y que tiene como objetivo perpetuar la impunidad. Para tener claridad respecto de la magnitud del problema, debemos recordar que menos del 1% de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto armado, me refiero a cerca de 200.000 ejecuciones y 45.000 desapariciones forzadas, han tenido alguna respuesta por parte del Estado. Dicha situación es posible por las siguientes razones. En primer lugar, las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos en general carecen de un plan adecuado de investigación y si bien en los últimos años se intentó superar estas deficiencias, la Fiscalía de Derechos Humanos no cuenta con los recursos suficientes para investigar los 3.500 casos vinculados con el conflicto. Por otra parte, las investigaciones tampoco avanzan por la falta de acceso a información en poder del Estado, principalmente aquella en poder del Ministerio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar, que ha implicado la imposibilidad de identificar a los perpetradores. Es notorio y preocupante, además, la complicidad de las autoridades ante el uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales por parte de los imputados. A lo anterior, hay que sumar la aplicación de facto de la Ley de Reconciliación Nacional, ya que en varios casos relevantes se siguen planteando solicitudes de amnistía con base en esta ley y, pese a su evidente improcedencia, los juzgadores tardan mucho tiempo en resolverlas y declararlas sin lugar. Cabe destacar que en el mes de mayo, el Congreso de la República aprobó el punto resolutivo 3/2014, mediante el cual anunció su intención de emitir leyes que extingan la responsabilidad penal en relación con el caso de genocidio y con todos los casos que impliquen graves violaciones de derechos humanos. Y le indicó al organismo judicial que la Constitución política prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional de derechos humanos. Con esta resolución, que es claramente arbitraria y en la que se aduce una supuesta voluntad de paz y reconciliación, el propio Congreso de la República socava el Estado de Derecho y hace suya la política de impunidad implantada actualmente en Guatemala. Este último hecho es muy grave por cuanto constituye una clara injerencia a la independencia judicial. Para continuar con este tema, quisiéramos profundizar sobre hechos de preocupación que amenazan este importante principio y en particular expresarles algunas preocupaciones sobre los procesos de comisiones de postulación para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Existen serios obstáculos para la independencia judicial en Guatemala. Uno es que en realidad no existe una carrera judicial, es decir, la carrera solo extiende hasta los jueces de primera instancia. Los magistrados de Cortes de Apelaciones y los de la Corte Suprema son nombrados por un periodo de solo 5 años mediante otro procedimiento que no cumple con los estándares internacionales sobre el cual profundizaré en un momento. Esto no da estabilidad en el cargo y perjudica la independencia judicial.
Pero peor aún, aparte de esta falta de proveer un marco adecuado para garantizar la independencia judicial, existe en Guatemala una práctica activa de intimidar a jueces independientes de parte de autoridades. Un ejemplo de ello es la sanción que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala impuso a la jueza Yasmín Barrios, quien presidió el juicio de genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. El Colegio de Abogados se la impuso una sanción de una suspensión por un año y una multa porque en su actuar como jueza en el juicio de genocidio había supuestamente mostrado una falta de respeto hacia el abogado defensor de Ríos Montt. Aunque en revisión se le quitara la suspensión y la multa, se la dio una amonestación. Esto significa que, nuevamente, se mantuvo una sanción de parte de un colegio de abogados a una jueza por su actuar como jueza. Esta es una injerencia absolutamente impermisible en cuanto a la independencia judicial. El 2014 es un año sumamente importante para la justicia en Guatemala por los diferentes procesos de selección de autoridades judiciales. Ya se eligió a una nueva fiscal general y ahora se están desarrollando los procesos de selección de la Corte Suprema de Justicia, que es renovado por completo, y de todos los magistrados de apelaciones del país. Se le recuerda a esta honorable comisión que en Guatemala estos procesos de selección están a cargo de un órgano colegiado llamado Comisión de Postulación. Lamentablemente, esos no cumplen, como ya les decía, con los estándares internacionales. En la selección de fiscal general, esta honorable comisión instó al Estado guatemalteco de garantizar la transparencia y cumplir con los estándares mínimos en los procesos de nombramientos de operadores de justicia, estándares que también fueron desarrollados en el reciente informe sobre independencia de operadores de justicia en las Américas. Estos establecen que los estados deben garantizar que el proceso de selección de funcionarios judiciales esté basado en una evaluación de méritos y la capacidad profesional, así como en la singularidad y especificidad de las funciones a desempeñarse. Para ello, deben existir criterios objetivos previamente establecidos para la calificación de los candidatos. Se deben además garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil. El proceso de selección de fiscal general que terminó en mayo de este año no cumplió con estos estándares. No se aplicaron criterios objetivos de evaluación. Fue posible observar un sesgo en las personas que dirigieron el proceso de selección. No se consideraron las tachas presentadas y las objeciones éticas en contra de los candidatos y los espacios de discrecionalidad llevaron a la adopción de decisiones arbitrarias. Los procesos de selección que se están desarrollando en este momento presentan aún más problemas. Aparte de padecer de esos mismos vicios que les acabo de mencionar, estas comisiones de postulación han decidido de no hacer entrevistas con los candidatos y han reducido la tabla de calificación a una mera evaluación de la antigüedad profesional. No se evalúan los méritos y calidades profesionales de los postulantes. Esas falencias están discutidas en Guatemala en este momento. Los colegas de la Convergencia por los Derechos Humanos aquí presentes presentaron varios amparos, uno de los cuales ha sido otorgado provisionalmente. Sin embargo, no hay una decisión en definitiva todavía y aunque existiera, se les recuerda que los amplios márgenes de discrecionalidad de esas comisiones de postulación dan demasiado espacio a la toma de decisiones arbitrarias. Con esos procesos de selección no se puede garantizar la selección de los magistrados más idóneos e independientes. Gracias. En cuanto a las peticiones concretas, en relación con la investigación de graves violaciones humanas, se le pide a la Honorable Comisión recordar al Estado guatemalteco de sus obligaciones internacionales de investigar violaciones de derechos humanos y de recordarle la incompatibilidad de cualquier medida que limite la investigación y judicialización de estas violaciones. Más allá, se le pide a la Comisión reafirmar inequívocamente la competencia de esta Comisión y de la Corte Interamericana para considerar y juzgar casos que surjan del conflicto armado interno. En relación con la independencia judicial, nos permitimos pedir a esta Comisión que haga un llamado al Estado guatemalteco de garantizar la independencia judicial, de proteger y fortalecer los tribunales de alto riesgo, de cesar el hostigamiento e injerencia a jueces y fiscales independientes y de asegurar la integridad personal de jueces y fiscales.
En este mismo sentido, solicitamos de esta comisión que considere como una injerencia inaceptable a la independencia judicial y que, por lo tanto, exprese su firme rechazo contra el uso del Tribunal del Honor de Colegio de Abogados guatemalteco para sancionar a jueces. Por último, pedimos respetuosamente que esta comisión inste al Estado guatemalteco a que se respete los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la Administración de Justicia y que además la comisión haga uso de sus facultades bajo el artículo 41 de su reglamento para solicitar información concreta al Estado guatemalteco sobre cómo se está garantizando la objetividad en la evaluación de los méritos de los candidatos a las magistraturas. Solicitamos también que esta distinguida comisión inste al Estado a considerar la creación de una verdadera carrera judicial en Guatemala. Gracias. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas, honorable Comisión de País, amigos y amigas defensores y defensoras de derechos humanos. Soy Carlos Romero, de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala. Carlos Valdés, de Asociación Lambda. Johanna Ramírez, de Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. La principal demanda de los movimientos LGBT y del país al Estado guatemalteco es su incapacidad y falta de voluntad política para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política de la República. Aunque el máximo referente del marco jurídico nacional es preciso y claro al señalar la integridad en ley y oportunidades para todas y todos los ciudadanos, existen elementos suficientes para manifestar que se ha dado un consistente incumplimiento de la misma. De manera consecutiva, el Estado de Guatemala ha incumplido su responsabilidad para garantizar a las comunidades LGBTI el más elemental de los derechos, el derecho a la vida. Desde el 2006 a la fecha han sido asesinadas más de 70 personas debido a su orientación sexual o identidad de género, sin que hasta la fecha haya una sola sentencia, y vale destacar que ese dato solo contempla los hechos documentados y sistematizados por ONGs y grupos de base comunitaria. En el mes de marzo del presente año fueron allanadas las oficinas de Asociación Lambda y de la Red Nacional de Diversidad, y en la misma semana fue hackeado el servidor de gayguatemala.com, la principal página web de las comunidades en el país. Pese a las denuncias presentadas, el Ministerio Público no dio seguimiento alguno a las mismas. En la anterior audiencia temática concedida por la CIDH a los movimientos LGBTI del país, se planteó la necesidad de abordar los contextos de las comunidades desde la interseccionalidad, es decir, considerando otras variables que cruzan la orientación sexual y la identidad de género. Para las comunidades LGBTI del país resulta agobiante enfrentar en la cotidianidad los altos índices de violencia en todas sus expresiones, la pobreza extrema, el racismo, la delincuencia común, la corrupta voracidad de sus funcionarios y la impunidad estructural, además de la homofobia, lesbofobia y transfobia. Aunque actualmente están en desarrollo algunos procesos valiosos entre la sociedad civil y el Estado, probablemente asumidos más a causa de las múltiples recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la misma CIDH, y pese también a la creación de la Defensoría Especializada LGBTI en la institución del Procurador de Derechos Humanos y también al avance y coordinación con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, aún el reconocimiento real y público hacia las comunidades continúa siendo una utopía. Como muestra de lo anterior, basten los sendos pies de página rubricados por la Misión de País en las últimas asambleas de la Organización de Estados Americanos, OEA. El reconocimiento político por parte del Estado supondría un gesto franco hacia las comunidades LGBTI, trascendiendo el discurso populista y demagógico que nos invisibiliza y perpetúa impunidad. Para nadie es desconocida la diversidad entre la diversidad, y entre las comunidades existen grupos que son aún más marginalizados. Entre ellos destacan las comunidades trans, las cuales enfrentan innecesarios impactos en todas las esferas de su vida, especialmente en el escaso acceso a oportunidades, los altos índices de violencia y los inhumanos efectos de la epidemia de VIH. Pese a haber desarrollado con esfuerzo y arduo trabajo una estrategia de salud
pertinente y funcional, el Estado, a través de su Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha negado su operativización, vulnerando el derecho a la salud. No existen estrategias algunas para el reconocimiento a la comunidad de hombres trans, la cual carece de acciones de tendencias a la mejora de su calidad de vida. En materia de reconocimiento, estas comunidades de mujeres y hombres trans ven vulnerado su derecho a un nombre e identidad, propios debidos a la falta de reconocimiento jurídico. Esta carencia acentúa otras vulnerabilidades como la migración, el escaso acceso al trabajo y otros beneficios sociales. La ley de identidad de género es aún uno de los grandes pendientes del Estado guatemalteco que tiene para las comunidades trans. Probablemente el componente gubernamental menos sensible a las necesidades LGBTI es el Ministerio de Educación, cuya currícula anacrónica y sexista perpetúa el acoso y el abandono escolar. Según el diagnóstico de las necesidades de salud y servicios disponibles para la población de mujeres trans de Guatemala, impulsado por USAID y OTRANS, el 40% de las entrevistadas manifestaba haber enfrentado dificultades y roces con sus maestros. Solo el 17% completó el bachillerato, el 25% la secundaria y el 26% la primaria. Y se debe señalar también que se han identificado reglamentos internos de los establecimientos educativos gubernamentales que satanizan la orientación sexual no heterosexual y especialmente las identidades de género no tradicionales. Estos hostiles contextos educativos redundan en el acceso al trabajo de las comunidades LGBTI, pues debido a los altos índices de abandono, las oportunidades se reducen. La respuesta integral al VIH sigue siendo la prioridad en materia de salud para las comunidades LGBTI. Aunque se reconoce algunos avances en el acceso a medicamentos, especialmente por el apoyo del proyecto del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y malaria, el sistema sanitario adolece de serias carencias, especialmente por las escasas acciones de prevención en poblaciones vulnerables, el estigma y la discriminación institucionalizada, la baja tecnificación de personal clave, especialmente por el incumplimiento de procedimientos, guías y protocolos. Y aún así persistimos en una epidemia concentrada, cuya prevalencia en mujeres trans alcanza el 24% y el 8.6% entre hombres homosexuales de la capital. Por lo anterior, respetuosamente pedimos que esta comisión recomienda al Estado de Guatemala definir una postura de Estado en entorno a las comunidades LGBTI, evitando contradicciones que solo debilitan la relación y el diálogo cordial entre el Estado y la sociedad civil. Exigimos que el Estado no niegue nuestros derechos fundamentales en relación en las declaraciones emitidas por la OEA y en otros espacios que promueven la igualdad, asumiendo de forma coherente las recomendaciones por ustedes conocidas en entornos de la comunidad LGBT, que bajo los principios de laicidad del Estado de Guatemala no permita que grupos conservadores sesguen la respuesta estatal y promuevan el odio. Es necesario garantizar el cumplimiento de procedimientos y protocolos por parte de funcionarios, judicializando acciones discriminatorias y promoviendo mejores estándares de calidad. Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social asuma y se haga operativa la estrategia de salud para personas trans, la cual ha sido validada técnicamente y cuenta con recursos disponibles para su implementación. Que de la misma manera se recomiende asumir críticamente la respuesta al VIH y asigne recursos en proporción, modificando, por ejemplo, el vergonzoso 2% del presupuesto asignado para la prevención de las poblaciones más vulnerables a esta epidemia. También pedimos que se haga operativa la política pública integral para las comunidades LGBT y promulgue la ley de identidad de género para personas trans. Para cerrar, celebramos y apreciamos la apertura de la Defensoría LGBT desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos y respetuosamente pedimos a esta comisión recomiende replicar esta buena práctica promoviendo
y designando enlaces o gestores específicos en áreas claves, como el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio Público, en general en todas las unidades de género de las diferentes dependencias del Estado. Buen día. Honorables miembros de la Comisión, señores representantes del Estado, compañeros y público que nos ven en este momento. Soy Juan de Dios y represento a la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Mayachí, ADIVIMA. Como mencionaban las y los compañeros que me antecedieron, precisamente obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Guatemala, pero se siguen cometiendo estas violaciones a los derechos humanos. Pareciera ser que los encargados de la política en materia de derechos humanos en Guatemala, lejos de garantizar el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos individuales y colectivos de la población guatemalteca, son los que están agrediendo y revictimizando nuevamente a la población, en este caso que han sido violentados sus derechos. Yo no me quiero extender más en este punto porque ya lo mencionaron los compañeros, mas sin embargo quisiera tocar algunos puntos que nosotros nos trajo, el motivo que nos trajo en esta audiencia. Precisamente el incumplimiento del Estado de guatemalteco, del cumplimiento más que todo a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, en septiembre del año 2012, por la masacre ocurrida en la comunidad de Río Negro, donde se murieron o masacraron 444 hermanos, precisamente por un objetivo concreto, por un interés económico, por la construcción de una hidroeléctrica, que eso significa entonces el mayor posibilidad precisamente al Estado para generar ganancias económicamente. En vista de esa situación, nos llama mucho la atención cuando el Estado de Guatemala aún pide una opinión de la Procuraduría General de la Nación para poder hacer efectivo precisamente de la sentencia de la Corte Interamericana, cuando ellos tuvieron su oportunidad en su momento de poder tener su descargo ante este hecho. Desafortunadamente, esa situación llega entonces a caer nuevamente a una revictimización a las víctimas. Por lo tanto, pedimos a la Honorable Comisión que le dé seguimiento a este caso y recomendarle al Estado guatemalteco y exigirle que le dé cumplimiento a esta sentencia dictada en el año 2012. Por otro lado, también el caso de la comunidad de La Laguna, del municipio de Cubulco, Baja Verapaz, 85 familias que fueron desalojados de su lugar de origen y hoy en día piden su retorno, mas sin embargo las autoridades locales, municipales y nacionales precisamente no le dan acceso a su retorno. Desafortunadamente las tierras fueron expropiadas precisamente por sus agresores y son ellos los que tienen las tierras en este momento. Y hemos hecho grandes esfuerzos como organización de poder exigir el derecho de estas familias que fueron desalojadas durante el conflicto armado, mas sin embargo el Estado no ha querido cumplir con esta petición. Por otro lado, nos llama mucho la atención precisamente el caso de Chixoy, el caso de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, donde fueron violentadas enormemente los derechos de más de 11.000 familias, 33 comunidades que durante la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy en el año 1975 hasta la fecha, estas familias no han sido reparados sus derechos, no han sido escuchados su petición. Hemos pasado ante tres gobiernos, iniciando desde el gobierno de Óscar Breché, Álvaro Colom, y ahora con este gobierno se retrocede mucho más aún lo que hemos podido negociar en un plan de reparación que contiene 5 medidas de reparación para las familias víctimas de desalojo forzado y de las graves violaciones a derechos humanos por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Y como cabe resaltar,
dentro de la construcción, pues precisamente obedece la masacre de 444 hermanos durante el año 1962. En ese sentido, para nosotros es una situación muy difícil, porque la negociación de este plan de reparación culminó en el año 2010, mas sin embargo el Estado de Guatemala, máxima de este gobierno, ha querido retorcer totalmente lo ya negociado, y entonces pasa una parte, digamos, puramente formalismo. Recordémonos de que en el tema de derechos humanos y justicia no debe haber este tipo de actitudes, porque todo lo que menciona en ello, lo negociado y lo acordado en el gobierno anterior, todo es ilegal y todo es, inclusive llegando al extremo diciendo que este caso ya prescribió porque ya pasaron 20 años. Honorable integrante de la comisión, solicitamos que le den seguimiento y darle una revisión profunda y rápida a este caso que nosotros ya hemos presentado en el año pasado ante la honorable comisión para que conozca este caso. Dejo el tiempo al compañero. Buenos días a todos y a todas. Con el debido respeto, nos pronunciamos a las violaciones a los derechos humanos, más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sobre malos hechos de criminalización en contra de dirigentes de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Mayachí, con el cual nosotros conformamos como para exigir justicia de genocidio cometido por el Estado de Guatemala, sobre todo la militarización a la población sobreviviente, que no consiste más que control para limitar ejercicio de nuestros derechos al acceso a la justicia. Hemos sufrido varios ataques por el trabajo que realizamos. Es por ello que nosotros hemos denunciado al Ministerio Público, a las instituciones del Estado, quienes son los entes encargados de oficio de investigar estos hechos. Sin embargo, todo ha quedado en la impunidad. Estos ataques es de ponerle atención, porque ningún ente estatal denuncia hechos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, estos actos criminales devienen al ejercicio de denuncias y exigir para que haya justicia en contra de nuestros hermanos que hoy en día están sufriendo por actos del Estado. Muchísimas gracias y buen día. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos antes que nada la apertura de esta Comisión Interamericana, la presencia de los integrantes de la Comisión del Estado, y felicitamos la presencia y el esfuerzo que ha hecho la sociedad civil organizada de Guatemala para presentar ante esta comisión graves situaciones que afectan a los derechos de las personas en Guatemala. Nosotros, por parte de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, Aldeas Infantiles Honduras y México, así como Casa Refugiados y Colectivo en Apoyo a las Personas Migrantes, nos referiremos a la situación en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en Guatemala por la migración forzada. Es importante destacar a esta comisión y a los aquí presentes que en adelante nos referiremos a niños, niñas y adolescentes bajo el mismo calificativo niño o niñez. Dentro del marco de la promoción y defensa de los derechos humanos y en vísperas del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, hoy venimos a denunciar la grave situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes afectados por el desplazamiento o migración forzada en Guatemala. Por ello, abordaremos las problemáticas, haciendo énfasis especial que se requiere para la atención a esta problemática una mirada regional y que se enfrente al Estado y que se le conmine a que atienda esta situación y que se involucre a los demás estados que hacen parte de la región. Cabe señalar que esta problemática no es reciente para las organizaciones, pero parece ser que es reciente para las agendas políticas de los estados. Conforme a los últimos reportes especiales que han brindado los gobiernos de manera oficial, al menos en Guatemala han sido desplazados o han migrado forzosamente más de 13.000 niñas, niños y adolescentes. En ese contexto y bajo lo dispuesto
en la protección internacional de los derechos humanos y de los derechos de las personas migrantes, específicamente de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta situación. Nosotros queremos declarar que hay hechos que nos parecen sumamente graves que están provocando la migración forzada de niñas, niños y adolescentes en Guatemala. En primer lugar, queremos destacar la grave crisis alimentaria que enfrenta la niñez guatemalteca y la desnutrición y la mortalidad infantil, siendo Guatemala uno de los países a nivel mundial con el más alto índice de mortalidad infantil. Asimismo, queremos señalar la grave situación en la que se encuentra la población guatemalteca, incluida la niñez guatemalteca, frente a la violación que ha superado al Estado de Guatemala, a la violación de los derechos humanos que ha superado al Estado de Guatemala en confrontar la violencia generalizada y de crimen organizado. En suma, lo que queremos decir es que por lo que hace a la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en Guatemala y que tienen o que se ven la necesidad de salir de su país de origen, esta sin duda es uno de los más graves retos que tiene hoy el Estado de Guatemala, junto con las violaciones a los derechos humanos aquí expuestas. Por todo lo anterior, queremos solicitar a esta comisión atentamente que inste al Estado de Guatemala a seguir atendiendo a las niñas, niños y adolescentes migrantes, que reconozcan sus derechos, que sus acciones estén dirigidas a impactar eficazmente y de manera sostenida y sustentable la garantía de sus derechos, a evitar que estos niños y niñas estén saliendo de sus hogares y que abandonen sus familias. En ese sentido, también solicitamos a la Comisión Interamericana que inste al Estado a que garantice la implementación de políticas públicas integrales que fortalezcan de manera sustentable a las familias y las comunidades de origen de las niñas, niños y adolescentes. Dicha política debe responder a las causas estructurales por las cuales están migrando las niñas y adolescentes, especialmente a su deseo de reunificación familiar. En ese sentido, también instamos a la Comisión a que solicite al Estado de Guatemala que se coordine con sus homólogos en la región para que garanticen el legítimo ejercicio del derecho a la movilidad de las niñas, niños y adolescentes, que inclusive debe estar incorporando la protección internacional en el caso en los cuales así se solicite por parte de la infancia, que se garantice que no exista detención a la niñez migrante, tanto en Guatemala como en otros países, y que intervengan los consulados de Guatemala, principalmente en México y Estados Unidos, en el proceso de deportación, asegurando condiciones de seguridad y dignidad para su retorno, cuando sea el caso, y respetando el principio de no devolución y acceso a la protección internacional cuando esto sea necesario. Al final, esta intervención busca hacer un llamado tanto al Estado de Guatemala como a los estados de Centroamérica y de Estados Unidos para que garanticen el interés superior del niño, la reunificación familiar, el derecho de asesoría judicial, el debido proceso, la protección internacional y en general que realicen esfuerzos adicionales para cambiar las condiciones estructurales en las que los niños y las niñas se encuentran obligados a migrar y que ponen en riesgo su derecho fundamental a la vida. Por todo lo anterior, agradecemos a esta comisión el espacio abierto y por nuestra parte sería todo. Thank you very much to all the organizations that presented us with information. I wanted to invite you, ambassadors. Quisiera pedirle al embajador de la delegación que haga su presentación a nombre del Estado. Señores peticionarios, comparezco a esta audiencia en mi calidad de presidente de la Comisión Presidencial del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Me acompañan el comisionado presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, señor Miguel Ángel Valcárcel, el viceministro de Relaciones Exteriores, señor Oscar Padilla, el embajador de Guatemala en México, Fernando Andrade Díaz Durán, la directora de Derechos Humanos, señora María Elena, de Protección de Defensores de Derechos Humanos, señora María Elena Rodríguez, y el señor Gerson Lorenzana,
funcionario de dicha dirección. Guatemala ha suscrito y ratificado, o se ha adherido a la gran mayoría de convenciones internacionales de derechos humanos universales y regionales. Como Estado parte y conforme a las mismas, ha asumido el compromiso de ir reformando o mejorando el ordenamiento político-jurídico del Estado, de manera que, aspirando a la imposible garantía absoluta de los derechos humanos, se alcance la máxima garantía y vigencia posible dentro de las capacidades y realidades del Estado guatemalteco. Como todo Estado, Guatemala tiene un territorio, una población y un ordenamiento político-jurídico que regula la convivencia de la población en el territorio y su relación con otros estados. Como en todo Estado, ese ordenamiento debiese responder adecuadamente a las realidades territoriales y poblacionales para poder garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos por todos los guatemaltecos sin discriminación ni exclusión. Pero como toda América Latina, surgimos como estados heredando ordenamientos político-jurídicos de potencias coloniales debilitadas que no se habían apropiado ni habían incorporado plenamente a sus ordenamientos los derechos humanos civiles y políticos consagrados en la Revolución Francesa e Independencia Americana. Ello provocó que naciéramos a la vida independiente con firmes compromisos de igualdad y libertad, así como con sólidas convicciones democráticas, pero con esquemas políticos jurídicos que preservaron discriminación y exclusión de sectores o grupos de población, sobre todo indígenas. En un país como Guatemala, en el que no hubo, a diferencia de otros estados americanos, exterminio de la población indígena o las posteriores grandes migraciones europeas, se fue conformando una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, para la cual no es del todo adecuado o apropiado el ordenamiento político-jurídico postcolonial definido por la ciudadanía criolla y que no se ha ido transformando y reformando en plena conformidad con el desarrollo de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación que han orientado a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI el surgimiento y perfeccionamiento de los estados democráticos de derecho. Esta singular realidad constituye el reto fundamental de Guatemala para la construcción de un Estado democrático de derecho que garantice los derechos humanos de todos los guatemaltecos sin discriminación ni exclusión. Un reto que no requiere ni permite soluciones estructuradas a imagen de potencias coloniales o de estados de población mayoritariamente integrada por migrantes europeos o sus descendientes, en los que se anuló a los indígenas su identidad como pueblos o constituyen minorías. Solo de los guatemaltecos conscientes y comprometidos con la singular naturaleza de la nación guatemalteca, multiétnica, pluricultural y multilingüe, pueden surgir los consensos para reformar el ordenamiento político-jurídico guatemalteco. Los acuerdos sustantivos de paz recogen parte importante de esa agenda de cambio, resaltando en ellos el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas. Estos acuerdos constituyen una agenda de Estado a corto, mediano y largo plazo que los gobiernos han tomado y deberán seguir tomando en cuenta para ir reformando el sistema político, la legislación, la institucionalidad y las políticas gubernamentales. La reforma constitucional que el actual gobierno presentó al Congreso
y que está pendiente de conocimiento y aprobación en el Congreso y posterior consulta popular, recoge importantes reformas para alcanzar la adecuada legitimidad y representatividad en las autoridades electas, locales y nacionales, y reconocer la identidad como pueblos a los indígenas que conforman con los demás guatemaltecos la nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Pese a estar pendiente la reforma constitucional, el motivo o la razón por la que se creó un gabinete de pueblos indígenas e interculturalidad es alcanzar los objetivos del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas mediante reformas legales, institucionales y políticas, incluso de acción afirmativa. La conflictividad que se produce en torno al aprovechamiento de la tierra y recursos del Estado debe resolverse conforme a la decisión soberana recogida en la Constitución de la República sobre que los recursos del subsuelo, su explotación y comercialización corresponde al Estado, debiendo legislarse su uso y goce de acuerdo al interés social. Estos bienes no son susceptibles de aprobación privada, individual o colectiva, ni se puede tener derecho o privilegios por alguna comunidad o pueblo. Son bienes que pertenecen a la nación guatemalteca, que es una, multiétnica, cultural y multilingüe, pero una sola nación. Ciertamente debe de haber consulta a las comunidades y pueblos conforme a la Constitución y el Convenio 169 para que el Gobierno Nacional tome las decisiones bien informado y acordes al interés social, pero ningún individuo, comunidad o pueblo tiene derechos por sobre el interés nacional para apropiarse, impedir o vetar el uso y explotación del territorio y recursos nacionales. Guatemala como Estado cumple sus compromisos respecto de la vigencia y garantía de los derechos humanos, consciente de que son necesarias reformas políticas, legales e institucionales para superar limitaciones y obstáculos para el pleno disfrute de todos los derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo el derecho a la libre determinación de los pueblos reconocido en el artículo primero de los pactos y que conforme a la Carta de Naciones Unidas debe ejercerse con respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados mediante una adecuada representatividad en los niveles de autoridades nacionales y locales que legitime el ejercicio del poder público y los niveles adecuados de descentralización y autonomía. Sobre el tema de defensores de derechos humanos, reitero lo afirmado el pasado año en el 149 periodo de sesiones en audiencia sobre el mismo tema. El gobierno de Guatemala actúa con absoluto apego a los contenidos de la Declaración sobre el Derecho y Deber de Promover y Proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. No se tolera ni acepta acción o conducta alguna que impida a los defensores de derechos humanos el ejercicio de sus derechos y la protección para dicho ejercicio sin más límite que el respeto a la ley. Negamos categóricamente que se criminalice a persona alguna por defender o promover el respeto a derechos y libertades. Solamente si se transgrede la ley se investiga o persigue penalmente a una persona y siempre con la debida intervención del Ministerio Público y jueces. El gobierno ha mantenido y fortalecido y creado mecanismos e instituciones de protección tanto de defensores de derechos humanos como de periodistas y mantiene una actitud abierta a propuestas para mejorarlos o adicionar otros mecanismos. Personalmente he solicitado al Procurador de los Derechos Humanos el establecimiento de un mecanismo conjunto, pues me parece un absurdo y un despropósito que la Procuraduría de Derechos Humanos o las organizaciones no gubernamentales acudan a instancias internacionales como esta comisión
antes de acudir a COPREDE u otra instancia nacional. Igualmente considero impropio que estas instancias acepten solicitudes o peticiones sin agotar instancias nacionales. COPREDE, frente a cualquier denuncia, coordina con el Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil el análisis de riesgo y esquemas de seguridad adecuados conforme a dicho análisis. Prueba de ello es que en gran cantidad de casos se ha asignado protección con el solo conocimiento de solicitud de medida cautelar a esta comisión, sin esperar a que ésta la conozca y acuerde la misma. En muchas de estas solicitudes se mantiene la seguridad, pese a llevar años en trámite, con lo cual, como otras tantas medidas cautelares ya decretadas por esta comisión, se ha desnaturalizado su objeto, pues no responde a criterios de gravedad o urgencia o de evitar un daño inminente. Sin embargo, el Estado no ha dejado de atenderlas. Un amplio informe sobre el tema se presentó el año pasado en audiencia durante el 149 periodo de sesiones y una versión actualizada se presentará a la Secretaría de la Comisión. 48 solicitudes de medidas cautelares en trámite y 35 medidas cautelares vigentes, buena parte de ambas desnaturalizadas por la temporalidad o circunstancias, ocupan a más de 200 agentes de policía en medidas de protección personal y varios cientos más en medidas de vigilancia o seguridad perimetral. Si ya de por sí es un alto costo para un país con grandes retos de seguridad, es penoso el abuso o mal uso que muchos peticionarios hacen de la seguridad brindada y la falta de adecuado control y seguimiento por los encargados de esta comisión, quienes simplemente piden opinión de los peticionarios sin dar valor alguno al análisis de riesgo y a las opiniones y evidencias sobre mal uso de la seguridad o sobre las circunstancias y temporalidad que hacen infundada o innecesaria la preservación de una medida cautelar o la vigencia de una solicitud. En cuanto a la justicia transicional, quisiera manifestar que reconocemos que el derecho a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición son elementos indispensables para la reconciliación nacional y la paz social, pero que son las instancias jurisdiccionales las que determinarán la vigencia, alcance y excepciones de las amnistías decretadas por los distintos gobiernos, aprobadas por el Congreso o reconocidas por las disposiciones transitorias de la Constitución. Amnistías que son acordes al derecho internacional y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es clara cuando señala que cuando se hace necesaria para terminar un conflicto armado mediante la negociación, la necesidad de una amnistía prevalece por sobre la obligación de investigar hechos que conllevan grandes violaciones a los derechos humanos. Señala la Corte Interamericana en el voto concurrente del caso del Mozote que en estos casos la amnistía debe circunscribirse a la no sanción o castigo por los hechos sin impedir el conocimiento de la verdad histórica y la reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que hizo Guatemala. Se acordó una amnistía, un informe sobre verdad histórica que puede continuarse y un programa nacional de resarcimiento que continúa ampliándose recientemente en temporalidad y montos. La incompatibilidad de las amnistías con la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos no es absoluta, afirma la Corte Interamericana, debiendo ponderarse el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación con el derecho a la paz
que conlleva la obligación del Estado de terminar los conflictos armados mediante negociación. Y en Guatemala fue incuestionable la necesidad de la amnistía acordada en la mesa de negociación entre gobierno y fuerzas insurgentes con presencia de Naciones Unidas y el aval de países amigos. Son el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad los que resolverán sobre la procedencia de perseguir responsabilidades penales por hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado. Esperamos que la certeza jurídica, cuando se den resoluciones judiciales definitivas que deben acatarse y cumplirse, favorezca profundizar el conocimiento de la verdad histórica y la garantía de no repetición. La adhesión de Guatemala al Estatuto de la Corte Penal Internacional y las reformas en proceso a la legislación penal nacional y al Ministerio Público garantizan que ningún hecho criminal igual o similar a los cometidos durante el enfrentamiento armado interno por la insurgencia y la contrainsurgencia podrían hoy quedar impunes. Ella es la mayor garantía y más cierta de no repetición. Respecto a la forma de elección de operadores de justicia, la Constitución de la República estableció un sistema de comisiones de postulación que busca eliminar la discrecionalidad, buscando capacidad e idoneidad para la selección y nombramiento de magistrados y fiscal general. El Congreso de la República promulgó una ley de comisiones de postulación que desarrolla la normativa constitucional, estableciendo procedimientos públicos de integración y trabajo de las comisiones de postulación en las que la observancia y seguimiento por la sociedad civil garantiza pleno conocimiento de las evaluaciones y selección y permite la impugnación de decisiones. El sistema es perfectible mediante reformas a la ley, pero el sistema es suficiente, legal y vigente para la adecuada elección de operadores de justicia. Sobre la situación de la población lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual, el Estado de Guatemala es consciente de la problemática que afrontan, sobrellevando distintas formas de exclusión social debido a su orientación sexual e identidad de género. Esta discriminación afecta el entorno de vida de esta comunidad, limitando su pleno desarrollo humano. La legislación nacional prohíbe la discriminación en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y el artículo 202 del Código Penal establece que el delito de discriminación es sancionado con prisión de 1 a 3 años, además de una caución económica. Sin embargo, es innegable que se da una discriminación de hecho que escapa de la aplicación de la ley y que debe erradicarse. El Estado reconoce la importancia de continuar fortaleciendo la institucionalidad, concertando acciones para la protección de los derechos humanos de la población LGBTI. Por ello, derivado de la audiencia temática de la CIDH en el año 2012 sobre discriminación por orientación sexual en Guatemala, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDE, impulsa desde mayo del 2013 la Mesa Técnica Interinstitucional de Seguimiento a los Compromisos asumidos por el Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos de dicha población. En este espacio institucional, constituido por distintos ministerios, secretarías y comisiones presidenciales y organizaciones sociales afines a la temática, se ha concertado una agenda para impulsar políticas públicas de protección a los derechos humanos de la población LGBTI. Para alcanzar ese objetivo, se celebró un acuerdo entre COPREDE, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y sociedad civil, para revisión de la legislación civil y penal y la elaboración de la política pública de protección de los derechos humanos de la población LGBTI. Dicha propuesta persigue instituir programas, planes y líneas de acción, incluyendo
de la diversidad sexual en materia de acceso a los servicios públicos y crear espacios de participación ciudadana, así como implementar medidas de protección para defensores de derechos humanos pertenecientes a esa comunidad. Quiero por último referirme al fenómeno de las migraciones. En los últimos meses ha sido objeto de especial atención gubernamental y de medios de comunicación el aumento de menores migrantes hacia Estados Unidos. La gran mayoría de estos menores, cerca del 80%, son adolescentes que buscan trabajo bien remunerado que les permita a ellos y a sus familias una oportunidad de vida digna. Estos migrantes ni son criminales ni deben ser tratados como tales, y las causas de su migración forzada son compartidas entre países de origen y países de destino. Su trato debe acordarse asumiendo responsabilidades y buscando una solución a las causas y un trato humanitario de reinserción social para los migrantes retornados. Hay causas internas en los países de origen, como políticas insuficientes para generar empleo, agravadas por problemas de seguridad, fundamentalmente debido al crimen transnacional como el narcotráfico, sobre el cual también hay responsabilidad compartida. Pero de igual o mayor gravedad e incidencia son las políticas neocoloniales de las expotencias y países desarrollados con normas injustas de intercambio comercial y políticas proteccionistas cargadas de subsidios, ayudas directas e incentivos internos diseñados para atraer inversiones, desincentivándola en nuestros países y dificultando las importaciones, exigiéndose también imposibles equiparamientos en normas de calidad fitosanitarias y laborales cuando no ponen similares exigencias a países con graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El problema es compartido y conjuntamente debemos explorar soluciones. La Directiva Europea de Retorno, que en su momento fue duramente criticada en países de América Latina, contiene algunos principios que deberían inspirar a otros países receptores, incluidos todos los americanos. Conforme a dicha directiva, ningún migrante es considerado criminal y nadie que tiene un trabajo y un lugar para vivir puede ser detenido y expulsado sin otorgársele previamente un plazo para regularizar su situación. Y en caso de llegar a ser detenido, hay un proceso legal justo y se le da un tratamiento digno que permite condiciones aceptables de vida con respeto a la integridad familiar, educación y salud. Estos contenidos deben constituir condiciones mínimas para una regulación interamericana de responsabilidades compartidas, donde la repatriación debe acompañarse de programas de reinserción productiva. En el caso de niños migrantes que buscan reunirse con sus padres, los estados deben privilegiar la reunificación familiar al concertar soluciones, asumiendo su responsabilidad compartida, privilegiando el interés superior del niño conforme al derecho internacional. Muchas gracias. Les paso la palabra al señor Miguel Ángel Valcárcel del Sistema Nacional de Diálogo. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores peticionarios, público que nos escucha. Es muy importante tener presente y reconocer la causalidad de los problemas de un Estado con Guatemala. Sin duda, hay razones que pueden explicar perfectamente el comportamiento de los diversos actores sociales. Eso se puede entender. Hay razones históricas y estructurales que han limitado nuestro desarrollo. Pero también hay circunstancias que ofrecen panoramas diferentes de cómo recrear, de cómo generar, de cómo abordar problemas complejos. En nuestro pasado histórico, el comportamiento del Estado, hay que afirmarlo categóricamente, ha sido eminentemente reactivo. Hoy nos encontramos en un esfuerzo
de un cambio paradigmático que implica no la reacción, sino el adelantamiento, sino implica una concepción de abordar justamente las desavenencias sociales por la vía más concreta de la previsión. Esto implica necesariamente un cambio de conducta en los distintos actores sociales. Por eso llama la atención cómo es abordado desde las instancias de sociedad civil muchos de los problemas y de los casos, afirmaciones que inclusive hemos escuchado en las alocuciones de los peticionarios esta mañana. Por ejemplo, el caso de la Puya que se refiere. Desde la concepción de sociedad civil y sobre todo del movimiento de resistencia, es absolutamente claro que demandan una orden de desalojo, pero esta no existe. Los grupos de resistencia no se encuentran en una propiedad privada, si lo quisiéramos ver. No están dentro de la propiedad de la mina. Los grupos de resistencia están obstaculizando el ejercicio de un derecho, que es el derecho de locomoción. En la locución que se refiere al caso, y es muy importante para la señora presidenta y los miembros de esta honorable comisión, tener claro en qué circunstancias se produce el hecho y en qué circunstancias y en qué momento actúan las fuerzas de seguridad pública, ¿sí? Lo que no se dice, pero es trascendente, es la presencia en el área previo a la operación de fuerza, porque hay que reconocerla como una operación de fuerza, de la jueza Ana Leticia Guevara Hernández y el juez de paz de San José del Golfo. Porque la instrucción de la policía fue absolutamente explícita: aplicar el protocolo de libramientos para casos de violaciones a la libre locomoción. No se trata de un desalojo, eso hay que señalarlo enfáticamente. Entonces, llegan los jueces, se aplica el protocolo, hay un momento para plantearla, la jueza lo hace, habla con la gente en resistencia, habla con las fuerzas de seguridad, les exige el momento de ese diálogo y después simplemente concluye que cada quien tiene que hacer su trabajo. Y es el momento donde se produce entonces la acción de fuerza para liberar el paso que está bloqueado. Ahora, nos encontramos efectivamente frente a dos tipos de derecho. El derecho, y que además tiene resoluciones judiciales, incluyendo uno de la Corte de Constitucionalidad en favor de la empresa, donde le garantiza y le pide al Ejecutivo garantizar su derecho a la libre locomoción y el derecho al trabajo que tiene la empresa. Por supuesto, hay que reconocer plenamente el derecho a la resistencia pacífica y legítima del movimiento de resistencia. Eso no se niega. Por otro lado, es muy importante en este mismo caso observar que en el fondo hay todo un proceso y una voluntad, inclusive la tensión presidencial, para encontrar una salida en forma armónica y pacífica, donde se les atiende por el propio presidente, donde se conviene una agenda que después no se lleva al cumplimiento por parte de la resistencia. La agenda está absolutamente clara, cuáles son los puntos y en el momento culminante eso no se puede llevar. Y para fijarlo en términos generales, ¿sí?, frente a esa situación, el gobierno ha reiterado su más amplia disposición para participar en el proceso de diálogo serio, honesto, sincero y transparente que busque encontrar soluciones en beneficio de las partes y en general de las poblaciones de los municipios involucrados. La institucionalidad, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Fomento Municipal y el Sistema Nacional de Diálogo ha estado y seguiría estando presta a atender los planteamientos de las partes y, como corresponde en ley, asumir el papel de rectoría que a cada uno corresponde. Y el gobierno está dispuesto a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las partes. Por un lado,
el derecho a la resistencia pacífica de los pobladores y por el otro la libre locomoción y el derecho al trabajo de la empresa y cumplir con las resoluciones judiciales correspondientes. Ahora, otro caso muy importante que aquí se ha señalado por parte de los peticionarios se refiere al caso muy particular de cómo, manipulado, porque hay que decir las cosas como son, lleva, ¿sí?, un periodista a una instancia que no corresponde, el caso al Consejo de Seguridad Nacional. Entiendo que el tiempo es limitado, pero los compañeros se volaron 40 minutos también, y hay que señalarlo a la comisión, ¿sí? No es el caso este que se eleva al Consejo de Seguridad Nacional. En Guatemala, como en cualquier país del mundo, el caso que se eleva es de los recursos estratégicos naturales. Y de ahí el Consejo determina que la minería metálica debe ser objeto de un tratamiento concreto. No el caso de la protesta social. Pero lo que no sabe quien produjo y generó ese artículo es que la mayor contribución del Consejo fue haber generado una propuesta de orden político que termina en un planteamiento del Ejecutivo al Congreso de la República para establecer una moratoria para el caso de la minería metálica que fue presentada oficialmente al Congreso de la República. ¿Tienen ustedes entonces? Obviamente, percepciones y concreciones que tienen caminos diferentes e interpretaciones absolutamente diferenciadas. My appreciation to the state for your presentation. Agradezco al Estado por sus comentarios y ahora quisiera invitar a mis colegas a que hagan sus comentarios. Quisiera empezar con el contrarrelator Jim Cavallaro y luego el relator para los derechos de los defensores de los derechos humanos y después pasarán a nosotros colegas. Jim. Many thanks, Madam President. Muchas gracias, señora quisiera presidenta. Agradecer a los representantes de las distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil por las informaciones y las denuncias muy contundentes sobre una diversidad de temas. Quisiera también agradecer y reconocer la presencia de distinguidas autoridades del Estado guatemalteco y por las informaciones recibidas. Son muchos los temas y poco el tiempo. Por lo tanto, yo quisiera limitarme a dos preguntas concretas y espero poder tener la chance de discutir estos temas con el doctor Arenales y los otros de la delegación en Guatemala, cuando vaya, cuando visite el país, y espero que sea en breve esa visita, pero vamos a fijar la fecha. Hay entonces dos preguntas concretas. Nos interesa evidentemente el cumplimiento por parte del Estado de las sentencias, tanto de la Corte como las determinaciones y informes de la Comisión. Y específicamente se ha tocado un caso concreto, que es la sentencia de la Corte de 2012 en el caso Masacres de Río Negro. Quisiera preguntarle al Estado en qué estado se encuentra el cumplimiento de esa sentencia. Y también hemos escuchado de la parte de la sociedad civil informaciones sobre un aumento en el registro de la sociedad civil de agresiones a defensoras y defensores de los derechos humanos y a periodistas. Ha alcanzado la cifra ya en 2014 que se alcanzó en el año 2013 aproximadamente, y quisiera preguntarle al Estado a qué se debe en su evaluación ese aumento. Me limito a esas dos preguntas porque mis colegas van a agregar otros temas con certeza. Gracias.
Gracias, presidente, relator. También unirme al agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegación del ilustre Estado de Guatemala. Ciertamente, como lo adelantaba el relator Cavallaro, es para la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, se recibe con preocupación este denunciado incremento al número de agresiones, amenazas y estigmatizaciones a defensoras y defensores de derechos humanos. Ciertamente la Comisión Interamericana ha destacado desde el periodo de sesiones y en múltiples informes del periodo de sesiones 149 el rol fundamental que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. De ahí que haya esta obligación internacional por parte del Estado de proteger la vida, la integridad y la labor de defensoras y defensores de derechos humanos por la por el triple efecto que tienen las afectaciones que tienen. Pues no solo esa se afectaría a la vida, integridad y labor del defensor o defensor involucrado, sino también se afecta tiene un efecto amedrentador en el grupo de defensoras y defensores de derechos humanos, y también muy grave la indefensión en que pueden quedar las personas y grupos a quienes defienden. De ahí la relevancia de proteger su labor, y en este sentido le preguntaría al Estado, y ya lo ha ofrecido así, el que nos aporte a la Comisión Interamericana información actualizada sobre las medidas adoptadas para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos. Tenemos conocimiento del mecanismo nacional de protección en Guatemala, pero sí también escuchamos de las organizaciones peticionarias en cuanto a la importancia de establecer un programa también de protección. Entonces, quisiera que nos aportaran, y tanto las organizaciones peticionarias como el Estado, la manera en que viene funcionando este mecanismo, para en su caso ver si se identifica alguna falencia con el objeto de fortalecerlo, ¿verdad? Y también insistir en la experiencia demuestra que nada, o sea, que contribuye muy significativamente que este reconocimiento que expresó el doctor Arenal en cuanto a la labor de defensoras y defensores se haga al máximo nivel en el país, para que efectivamente se reconozca la legitimidad de la labor de defensoras y defensores y del ejercicio de su derecho a defender los derechos. Perdón la extensión, pero no puedo dejar de mi intervención, pero no puedo dejar de mencionar también la preocupación por lo del sistema de designación y evaluación de magistrados y jueces del sistema de justicia. De ahí que también pues mencionaría la disposición de la Relatoría de Defensoras y Defensores de acompañar a Guatemala, si así lo tiene bien, para impulsar algunas de las recomendaciones que se sirvió formular la Comisión Interamericana en su informe sobre garantías a la independencia de operadoras y operadores de justicia, para que se pudieran en las Américas y que se pudieran llegar a incorporar en este sentido para fortalecer este sistema de designación y evaluación de magistradas, magistrados, jueces y juezas. Muchas gracias. Thank you to the Muchas gracias al honorable Estado de Guatemala y a los peticionarios de la Comisión.
indudablemente ha habido injusticias históricas que han ocurrido en Guatemala, sobre todo cometidas contra los pueblos indígenas, en contra de sus propiedades y sus tierras, y a nombre de ellos quisiera pedirle encarecidamente al Estado de Guatemala, con el debido respeto, que se impongan los mecanismos adecuados para corregir estos errores, porque hay muchísimos peticionarios que consideran que las medidas que se han tomado no son adecuadas. Yo creo que debe haber un mecanismo de reconciliación y perdón entre los sistemas de justicia y el pueblo, pero no podemos constituir un pseudo mecanismo de justicia, ya que prevalece la impunidad, según nos han relatado los peticionarios. Entonces, en términos de lo que los peticionarios han presentado, así está la situación. Yo creo que no hay únicamente cuestiones que han afectado muchos errores que se han cometido en contra de los pueblos indígenas. Entonces tenemos que reconocer la ley internacional, escuchar muy claramente al Estado, y yo creo que no hay un reconocimiento de algunos de los principios básicos o aceptación de los principios básicos de las normas de derechos humanos internacionales cuando se trata de pueblos indígenas. Estado ha abusado, no ha cumplido con sus obligaciones de derechos humanos. Entonces, he escuchado la posición del Estado y respeto todo, pero yo creo que debe haber un cumplimiento con las medidas, por lo menos de acuerdo con el espíritu de las obligaciones de los derechos humanos internacionales, porque se reconoce y se acepta ampliamente que en todo el mundo y según el derecho consuetudinario, todos los pueblos indígenas tienen derecho a poseer tierras y propiedades, a ser consultados. Si el Estado tiene que tomar sus recursos y entonces compensarles por el beneficio de estos recursos. Esto es lo que las declaraciones de los peticionarios han expresado, y por eso me preocupa tanto. Yo no creo que la posición de la ley internacional en favor de los derechos internacionales diga que hay que quitarle sus tierras a favor del Estado y tomar decisiones como una declaración soberana de una sola persona. Debe ser para beneficio de una sola persona, yo creo que, y así quitar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces debemos respetar los derechos de los indígenas, la legitimidad del Estado y su reputación como un país verdaderamente democrático, especialmente como el pueblo de Guatemala. Pero los pueblos indígenas han experimentado y han sufrido todas estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante que los relatores pidan encarecidamente al Estado que reevalúen la postura junto con las comunidades indígenas con respecto a sus derechos indígenas. Y bueno, esta comisión va a estar al pendiente de los resultados. Comisionada para los derechos de los niños y adolescentes, y después el secretario ejecutivo y el relator especial. Thank you very much. Especialmente a las aldeas SOS y otras instituciones que trajeron el tema de preocupación sobre la niñez migrante, y me gustaría aprovechar la presencia de las autoridades del Estado. Sabemos que han estado en comunicación con sus homólogos en relación a niñez y también entre los presidentes, y queríamos tener información sobre si en esas conversaciones se han manejado posibilidades de convenios que protejan a los niños, identificando las causas, como usted había mencionado. Aquellos que buscan la reunificación familiar
si ustedes identifican un porcentaje de cuántos de esos niños realizan ese viaje tan peligroso, ese viaje clandestino, en busca de la reunificación familiar. Según la información que nos dieron de la sociedad civil, serían un 10% de aproximadamente 13.000 niños. Si fuera así, serían 1.500 niños más o menos que estarían buscando su reunificación familiar. Por si acaso, ¿han en este diálogo tenido la posibilidad de algún convenio que facilite esa reunificación y ahorrar esos riesgos? ¿O qué dificultades existen en ese diálogo para ese fin? Y por otro lado están aquellos que huyen de la violencia, huyen de la pobreza, de la desnutrición, etcétera. ¿Y qué medidas toma el Estado para encarar esos problemas? Sabemos que en Guatemala el sistema de promoción y prevención y protección de derechos del niño hace muchos años está en las leyes, pero siempre en los últimos años ha demostrado mucha debilidad en términos de financiamiento concreto. Ese sistema no es otra cosa que articular las políticas públicas para asegurar los derechos en las comunidades de los niños y sus familias. Esta explosión tiene que ver con una desatención, además de todos los problemas que usted ya mencionó del narcotráfico y otros problemas que pueden ser de responsabilidad compartida. Pero ¿han ustedes encarado el fortalecimiento del sistema de protección de la niñez en Guatemala para prevenir esta migración de niños? Gracias. Gracias, señora presidenta. Agradecer enormemente la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, del Estado. Muchas gracias por las informaciones que nos han presentado. De manera concreta, destacar la importancia que ha tenido Guatemala con la cooperación internacional. Estuvimos el año pasado, en agosto, con la relatora Diana Shelton. Entendemos que, como se comentó en Washington y por las expresiones del secretario para la paz, estaremos ya en ruta de hacer la visita del relator, solo veremos fecha, pero mucho agradecemos. Inclusive fue la Asamblea General de la OEA el año pasado y vamos a regresar ahora en septiembre. Hay otra Asamblea General sobre el tema de drogas en Guatemala, lo entendemos como parte del compromiso. Entonces, muchas gracias por la voluntad de recibir. La Secretaría Ejecutiva se pone a la disposición para todos los detalles de organizar la visita del relator a Guatemala. En ese sentido, también agradecer la información de la sociedad civil. Nos parece muy importante los temas que nos ponen y manifestar que algunos de ellos tenemos mucha preocupación. Y solo resaltar dos temas muy puntuales por tema de tiempo. Hace un año que estuvimos con la relatora de pueblos indígenas, el ministro de Trabajo nos dijo que estaba haciendo la consulta para hacer el derecho a la consulta. Y nos dijo que, por ejemplo, alguna de las maneras de consultar era a través de la buena voluntad de las empresas y que publicaban en los periódicos la consulta a los indígenas. Eso nos informó el ministro. Quisiéramos saber, si no hay tiempo, que a detalle nos pudieran dar la información, porque si las comunidades indígenas son consultadas de esa manera, pues parecería una apuesta al conflicto. Si no son consultadas previamente y con certeza, pues obviamente lo que nos decía el representante del Estado es una explicación justamente de lo que puede ser un desencuentro. Y solo igual manifestar nuestra preocupación y solicitar información de cuál es el estado que guarda la situación de la jueza Yasmín Barrios. Tenemos entendido que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados determinó una sanción en un hecho inusitado. ¿Cuántas juezas o jueces han sido sancionados? Porque puede entenderse muy claramente como una medida que atenta contra la independencia judicial. En la comisión eso es visto con preocupación. ¿Cuántas más abogados han sido suspendidos por el colegio? ¿Qué ha pasado? Nos parece una señal muy grave, dada la importancia del papel de la jueza Yasmín Barrios en el juicio de Ríos Montt. Muy, muy amable y muchas gracias. Muchas gracias. Yo también agradezco mucho a las señoras y los señores peticionarios por la información que nos han traído y, por supuesto, a los honorables representantes del Estado. Tres temas muy puntuales
que para la Relatoría son importantes y que agradeceríamos que nos documentaran para poder tener un diálogo más fluido tanto con la sociedad civil como con las autoridades del Estado. El primero tiene que ver con lo que se ha denominado aquí la estigmatización a defensoras, defensores y comunicadoras. Para nosotros ha sido claro desde hace muchos años que los gobiernos tienen la obligación de legitimar la acción de defensores, defensoras y comunicadores. El Estado de Guatemala ha señalado que ellos han estado en un esfuerzo constante por legitimar esa acción. Los peticionarios y las peticionarias han señalado que hay una campaña de estigmatización. Para nosotros es importante documentar esos casos para poder entrar en un diálogo más concreto. Y tenemos un informe especial sobre las obligaciones de los funcionarios públicos en esa materia. En particular, nos interesa mucho saber cuál ha sido la repercusión sobre la vida y la integridad personal o incluso violencia más difusa sobre defensores y comunicadores a partir de la campaña de la autodenominada Fundación contra el Terrorismo. Nos interesa mucho, sabemos que no es estatal, pero nos interesa conocer la repercusión de esa campaña sobre la integridad moral y física de ustedes. En segundo lugar, los procesos judiciales. Guatemala ha tenido un avance importante. Guatemala derogó una serie de leyes que restringían la libertad de expresión y tiene este tribunal de imprenta, que es un tribunal muy importante, que da unas garantías. Sin embargo, se ha mencionado que en virtud de la línea editorial de los comunicadores se ha tomado la decisión en algunos casos de enviarlo al tribunal, en otros casos de no enviarlo al tribunal. Para nosotros es muy importante tener acceso a esa información precisa y reitero la invitación al gobierno de Guatemala. Vamos a trabajar con algunos fiscales sobre delitos del honor y de distintos países de la región. Reitero el apoyo de la Relatoría y el compromiso para trabajar sobre esos temas con operadores de justicia en Guatemala. Y en tercer lugar, el estado en el que se encuentra el mecanismo, ya lo mencionó el comisionado Jesús Orozco, relator para defensores y defensoras, el mecanismo de protección de defensores, defensoras y periodistas. También quisiera poner a disposición de la sociedad civil y del Estado de Guatemala los servicios de la Relatoría Especial. Tenemos un último informe sobre violencia contra las y los comunicadores, en el cual claramente se explican cuáles son los requisitos mínimos de un mecanismo para que pueda ser eficiente, para que pueda operar. Finalmente, el tema de la página de las organizaciones LGTBI, el hackeo y las restricciones, digamos, indirectas a la libertad de expresión que ustedes pusieron de presente, para nosotros sería muy importante recibir documentación en esa materia. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. El relator de la comunidad de personas LGBTI, muchas gracias por su participación sobre las organizaciones LGBTI, así como las audiencias que ya hemos sostenido. Y durante estas sesiones, periodo extraordinario de sesiones, hay un movimiento y un gran avance en el sistema interamericano, pero yo creo que pronto se van a materializar todos estos derechos para la comunidad LGBTI en las Américas. Quería agradecerles al Estado por toda la información proporcionada y también reconocer que hay muchísimo más que hacer en la realidad para proteger los derechos de las personas LGBTI en Guatemala. Quisiera agradecerles por la información proporcionada respecto a las políticas públicas y también quisiera pedirle al Estado que nos proporcione información respecto a cuándo podemos anticipar que estas políticas públicas vayan a ponerse en práctica y entren en vigor, así como la participación de la sociedad civil en estas políticas públicas. También quería pedirle a la sociedad civil, ustedes mencionaron una propuesta acerca de identidad de género. Quisiera preguntarle si tienen más información al respecto. Igualmente señalaron
señalar y enfatizar que necesitamos legislación y políticas especiales para proteger los derechos de las personas trans en relación con su identidad de género. Quisiera comunicar la información proporcionada acerca del estado de la educación y salud para las personas trans. Esta es una cuestión importante. Lo que se describió, niveles muy, muy bajos de educación, obtención de educación para personas trans, se les ve como ciudadanos de segunda clase, se les ve como personas que no son tomadas en consideración. Yo les solicito que a esto se le dé atención urgente. Este no es un problema exclusivo de Guatemala, es una preocupación muy importante para todos y tenemos... Es algo en lo que deben utilizar los recursos del país y que debe estar en la primera línea de la agenda. Y igualmente el Estado debe proporcionar un reporte por escrito, pero nos gustaría saber lo que tienen que decir al respecto. Quisiera darles tanto a la sociedad civil como al Estado una oportunidad de responder 5 minutos. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes que tomen un minuto para reflexionar acerca de todos estos conceptos, y al Estado quiero darles la oportunidad de responder a lo que escucharon. Hay muchísimas preguntas. Algunas de ellas las presentaremos por escrito para que tengan ustedes oportunidad de contestarlas. Bueno, yo les haré saber cuando transcurra su minuto que les fue asignado. Empezamos, por favor, en el mismo orden en el que tomaron la palabra, si son tan amables. Agradecemos las preguntas que se han realizado en materia de defensores, obviamente. Estamos planteando aquí una situación. Aquí la comisión tiene documentado un informe especial sobre la PUI en donde se narran los hechos y las intervenciones judiciales en su momento. Asimismo, hemos estado documentando una serie de hechos en relación a la Fundación contra el Terrorismo, pero claramente nosotros le haremos llegar toda la información, incluido elementos legales, y queremos reconocer a la relatora de libertad de expresión que hemos estado diciéndole que hemos estado usando sus informes en los alegatos ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia en materia de cómo interpretar el derecho a la libertad de expresión y los temas de honra. Creemos, como usted lo ha señalado, que debemos de salir de los delitos de honra y trasladar esta situación a sanciones de tipo civil, de otro tipo, y que en materia de discurso del odio, Guatemala no tiene sanción y en ese caso debe de generarse el delito correspondiente. Gracias. En primer lugar, lamentamos realmente que en la participación de los representantes del Estado no se desprenda una voluntad clara de avanzar con todos los problemas que aquí se han señalado, y eso quisiéramos dejarlo. Rechazamos la posición del Estado en relación con la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y solo hacemos notar que las estadísticas hablan, y rechazamos que el Estado piense que las personas en Guatemala no tienen el derecho a acudir a la Comisión Interamericana si requieren protección. Eso simplemente es inadmisible. Y por otra parte, rechazamos el planteamiento que hace el Estado en relación con la compatibilidad de las amnistías, y quisiéramos hacer notar la contradicción en lo que dice el representante del Estado. Por una parte dice que internamente las instancias decidirán sobre si hay amnistía, pero por otra parte expresa su posición sobre la posibilidad de que haya amnistía, y eso es absolutamente improcedente. Pero además cita jurisprudencia de la Corte Interamericana que no es tal. El párrafo que él cita es de un voto de la posición de un único juez. Entonces no puede señalarse que la Corte ha tenido esta posición, y por lo tanto nuestra protesta para este tipo de consideraciones que lamentablemente no nos permiten avanzar hacia un diálogo constructivo. Gracias. En primer lugar, mencionamos que sí hay algunos avances significativos, pero creemos también que para que esos avances se concreten
Necesitamos un reconocimiento y una manifestación por parte del Estado hacia las comunidades LGBT y particularmente que no siga negando nuestros derechos en espacios como las como la OEA, que al final, aunque se, aquí en otros espacios se habla de reconocimiento, al final allá se atenta contra nuestros derechos sexuales y reproductivos. Con relación al anteproyecto de ley contra anteproyecto de ley de identidad de género, queremos decirles que es un proyecto totalmente redactado que hemos intentado posicionar en el Congreso de la República y simplemente no hay voluntad política para asumirlo, precisamente por toda la transfobia que prima o que afecta el juicio de los funcionarios. Queremos hablar también de la estrategia de salud, la cual está totalmente redactada, que tiene una calidad técnica bastante importante, que fue redactada con el acompañamiento de varios proyectos de las Naciones Unidas y también no se ha desarrollado, no se ha implementado por falta de interés político por parte del Estado. Para terminar con relación al hackeo de la página web, quiero decir también que esa misma semana fueron allanadas las sedes de dos organizaciones, de Lambda y de la Red Nacional, en la misma semana, lo cual, y reconocemos un patrón ahí bastante importante de intimidación, precisamente por los procesos en los que estamos involucrados. Haremos llegar la información de respaldo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente creo que fue mucho más claro ahora la presentación del Estado en demostrar prácticamente que no tienen la mínima, ¿verdad? Mínima intención de utilizar los principios básicos en materia de derechos humanos en este país. Se regulan por sus leyes, por sus reglamentos internos, por eso le decía que vamos más por lo legalismo, al formalismo, cuando realmente el tema de derechos humanos, ahí se evidencia claramente que no tiene ningún interés en materia de derechos humanos. Por lo tanto, creo que eso es lo que ha pasado y precisamente en relación a la persecución, y precisamente quiero aprovechar para decirles que no solo la persecución, sino que la militarización en las comunidades, precisamente donde vivimos nosotros, después de que el gobierno de los Estados Unidos aprobara un lenguaje dentro de su presupuesto para condicionar su ayuda para Guatemala en relación al cumplimiento, a la ejecución del plan de reparación del caso Chicxulub, ese mismo día, en enero, instalaron una base militar en la entrada y salida de donde vienen nuestros dirigentes. Solamente señalar que complacemos por parte del Estado que haya esta respuesta en torno a la niñez migrante, que sea sensible, pero también conminamos al mismo a que esta sensibilidad y este discurso se traduzca en acciones concretas a favor de las niñas, niños y adolescentes que hoy enfrentan esta grave situación. Y asimismo agradecemos a la relatora Rosa María Ortiz que haya puesto sobre la mesa el tema de la reunificación familiar, porque creemos que esta población particularmente es la más invisibilizada. Thank you very much. Could I invite Gracias. Bueno, para referirme a algunos puntos y dejar al viceministro de Relaciones responder sobre migraciones y al licenciado Valcárcel sobre conflictividad. Primero quiero referirme al voto concurrente de la Corte Interamericana. No es un voto de un magistrado. Es un voto concurrente de 6 magistrados de la Corte Interamericana. En este voto concurrente, claramente, la Corte se refiere a que había mantenido un criterio en el caso de Barrios Altos en Perú y luego en los casos de Almacida Arellano de Chile, La Canuta de Perú, Gómez León de Brasil, Helman Uruguay, en que la Corte había seguido más o menos el mismo criterio, manifestando que en todos estos casos la aproximación sobre las amnistías obedecía a leyes de autoamnistía y que tenían en común que ninguna de esas normas de amnistía se daba dentro del contexto de un proceso orientado a poner término por la vía negociada a un conflicto armado. Eso es literalmente lo que hace cuando hace una nueva aproximación al caso de las amnistías. En la sentencia aclara que no existe en el derecho internacional positivo una norma a través de la cual se haya proscrito explícitamente todo tipo de amnistía,
que la única mención explícita a la amnistía en un tratado multilateral es la contenida en el artículo 6 del protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra. Dice la Corte que en el contexto específico de procesos de violencia generalizada y de conflictos armados, el recurso a la amnistía puede conducir al ejercicio de la ponderación de los intereses del propósito de conjugar los propósitos de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos, por un lado, con los de reconciliación nacional y salida negociada de un conflicto armado, por el otro, que no hay solución universalmente aplicable, pues ella depende de cada contexto. Se refiere la Corte a que la clave está en construir el ejercicio de ponderación que procese de la mejor manera esa tensión entre justicia y terminación del conflicto, para lo cual hay que considerar componentes tanto judiciales como no judiciales que se orienten simultáneamente en la búsqueda de la verdad, justicia y la reparación y la búsqueda de la paz. Medidas que permitan el mayor grado de atención simultánea a estos elementos. Es importante señalar que manifiesta la Corte que un conflicto armado y la solución negociada del mismo abre varios interrogantes y plantea enormes exigencias jurídicas y éticas en la búsqueda de la armonización entre la justicia penal y la paz negociada. Que se puede entender que ese deber estatal se descompone en tres elementos. Primero, investigar y establecer los hechos. Segundo, identificar a los responsables. Y tercero, la aplicación de sanciones. Que aun cuando la aspiración de la justicia penal debe ser efectivizar satisfactoriamente esos tres ámbitos, si se dificulta la concreción de la sanción penal, los otros componentes no deberían verse afectados. Es así que hay un cambio en la Corte, en un voto de los 6 magistrados, en el cual pondera las necesidades de una paz negociada que podría implicar el no llegar a las sanciones penales sin por ello dejar de profundizar en la verdad histórica y en la reparación a las víctimas. Quisiera referirme a las sentencias de la Corte. Guatemala presentó una reserva cuando reconoció la competencia de la Corte en 1987 y claramente estipuló que reconocía la competencia de la Corte para hechos exclusivamente acaecidos con posterioridad al depósito de instrumentos de reconocimiento, que fue el 9 de marzo de 1987. Con lo cual nos hemos planteado la competencia temporal de la Corte para conocer hechos anteriores al 87, lo cual no significa que la Comisión no los conozca ni que podamos llegar a través de la Comisión a acuerdos de solución amistosa. Pero el reconocimiento de la competencia temporal de la Corte la cuestionamos. Y para tener certeza sobre la interpretación que le damos, pedimos un dictamen jurídico a la Procuraduría General de la Nación antes de hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias que cuestionamos hayan sido dictadas con competencia temporal de la Corte. Con lo cual las sentencias, a nuestro juicio, desde ahora pueden ser la base para llegar a acuerdos de solución amistosa que pueda intermediar la Comisión, pero como cumplimiento de sentencias esperamos la opinión de la Procuraduría General y eventualmente la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. Si no hay tiempo, solo quiero decir que en el informe que presentamos por escrito hacemos una larga exposición sobre medidas tanto para el aspecto de defensores de derechos humanos, como el aspecto de migración, como el aspecto de conflictividad. Si no hay tiempo para que expongan los compañeros, hay el informe escrito y podemos adicionar cualquier requerimiento que la Comisión nos haga.
Thank you very much. My appreciation to Le agradezco a todos los peticionarios, así como los representantes del Estado, por su participación en esta audiencia. Regresamos a las 11:15.